La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya sabéis que nos vamos a basar confiadamente en la Biblia en este estudio que tenemos por delante sobre las últimas cosas. Habiendo estudiado ya las dos condiciones que ocurren según el apóstol Pablo antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces hemos leído un pasaje en que Jesús habló del arrebatamiento y antes que ascendió al cielo dio a sus seguidores la gran comisión y cuando por fin lo van a llevar a cabo. Ahora también vamos a estudiar de la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Después, a ver si nos da tiempo de hablar de los 3.5 años de lo que se llama la Gran Tribulación, también profetizada por Jesús, introducido por la abominación desoladora. Vamos otra vez al libro de Juan, capítulo 14. A esta palabra de consolación que nos dio Jesús, que no nos dejaría aquí huérfanos, sino nos dará otro consolador. Y Él va a estar con nosotros hasta que se cumple lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos. Dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué está diciendo esto? Jesucristo había dicho, también en el Evangelio de Juan, que Él merece, o que el pueblo darle el mismo honor que ha dado al Padre. Ahora está diciendo que Él debe recibir la misma fe
¿Cómo lo expresamos al Padre? Creéis en Dios, creed también en mí, porque Pablo enseñó que en Él, en Jesucristo, mora toda la plenitud de la deidad. Así, creyendo en Dios, aquí Jesús está aclarando que también al creer en Dios, están creyendo en Él. Esto lo aclaró a sus discípulos. Es parte de su enseñanza y que nosotros vamos a enseñarlo, que se está aclarando que este mismo Jesús, Dios que vino en carne, merece la misma fe que hay en Dios. O podemos expresarlo aquí que al creer en Dios, estamos creyendo en Él. Repito, ¿por qué? Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No podemos ni imaginar lo que quiere decir muchas aquí. Muchas moradas. Muchísimas, muchísimas, para todos los santos de todas las épocas. Moradas para todo. Hay lugar en Dios. Hay bastante, es bastante amplia la casa del Padre para recibir a todos los creyentes. Y nos está dando esta seguridad por medio de sus apóstoles que recibieron de primera mano de la boca del Cristo y nos está repasando a nosotros, Juan escribiendo estas cosas, que en la casa del Padre de Cristo muchas moradas hay. Y luego lo asegura de esta forma, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, Cristo nos está enseñando todo lo que necesitamos saber, toda la verdad que hay en Dios y no nos intenta de esconder nada de lo que tenemos en el futuro como promesa de parte de Dios. Si no fuera así, dice, yo os lo hubiera dicho, hay un lugar en el Padre, donde Él tiene muchas moradas. Es un lugar. No es algo místico, alguna esfera nublosa. Es así, un lugar donde habitan las almas de las personas que han muerto en Cristo Jesús. Y allí está la presencia de Dios. Jesucristo a su mano derecha. Están también los santos del Antiguo Testamento que resucitaron cuando Jesús resucitó y los llevó al cielo. Ahí están ellos, cuerpo y alma, resucitado en la presencia de Dios. Así es un lugar donde lo material, sea el cuerpo, carne, puede vivir, además de las almas de las personas que han ido por delante. Yo no sé exactamente cómo lo hace, pero Dios tiene un lugar preparado para ellos y dice, si esta casa terrenal se deshace, tenemos un tabernáculo, no un tabernáculo, un lugar permanente en Dios reservado en el cielo para los creyentes. Él dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Nos está revelando los secretos de Dios sin intentar de descubrir nada. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros.
En eso está obrando Cristo ahora, preparando lugar para los creyentes. Versículo 3 dice, si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez. Yo digo con eso que Jesús tiene un billete de ida y vuelta. Vendré, dice, otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y veremos que este es el deseo en el corazón de Cristo. Él lo quiere hacer. Él quiere que nosotros estemos allí. No solamente es el deseo del cristiano, pero es el deseo del Maestro de tenernos con Él. Y vamos a ver un versículo en Juan 14, cuando Jesús está orando al Padre, donde Él expresa precisamente esta cosa. Mira, es Juan 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Ves cómo es el deseo en el corazón de Cristo? Él ama a los suyos. Él ama a los redimidos, los que han respondido al Evangelio y han depositado su fe en las manos de Él por el amor, por la confianza que tienen, que Él va a cumplir su palabra, la confianza que tenemos en Él, que Él disolvió, Él quitó los pecados nuestros, que era el estorbo que tuvimos entre nosotros y Dios, por lo cual no pudimos recibir sus promesas que Él quiere para el ser humano, que quiere salvarles. Por eso manda a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas miles de veces lo proclamamos este versículo? Porque ahí vemos un deseo en el corazón de Dios, y ese deseo se llama amor por la humanidad. Preocupación también. ¿Por qué? Porque Él mandará a su Hijo para que no perezcan. No quiere que el ser humano se perece, sino que sean salvos por creer en Jesús. Entonces, toda la obra del Evangelio se llevó a cabo y Cristo fue a una cruz para hacer el sacrificio necesario, infinito, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, Él llevándolas a la cruz, pagando el precio, pagando la pena de muerte en que estábamos condenados, y toma Él esta condenación y paga el precio por nuestros pecados, de modo que Dios nos pronuncie como juez no culpable. Y ahora nos está demostrando su amor a las personas que han creído en Él, diciéndoles, yo, si me fuera, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque nos ama. Quiere que nosotros estemos donde Él está. Es su deseo, es su amor, es su cuidado eterno por el creyente. Y luego tenemos esta oración que Él dio al Padre, expresando su corazón, abriendo su corazón al Padre, diciendo, Padre, mira, yo deseo que estas personas
estén conmigo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Por qué razón? Sigue dando la razón. Para que vean mi gloria que me has dado. Sabe que ahora mismo está llevando a cabo este deseo en su corazón, llevándonos uno por uno por medio de la muerte. La muerte de nuestros cuerpos, que los cuerpos están puestos descansando en la tumba, pero al momento de morir, nuestra alma va a su presencia. Esta es la clara enseñanza del apóstol Pablo, para que estemos uno por uno yendo a ese lugar. No hace muchos días, un gran amigo de todos nosotros aquí de la radio y muchos otros, le han llevado y en el funeral, otro amigo predicó un mensaje. A veces lo oyes tú aquí en la radio a José, que habló en el funeral de Rufino Navarro y habló de este deseo de Jesús, a tenerle con él en el lugar donde él esté, porque quiere que él vea la gloria que el Padre le había dado. Lo llevó ahí para mostrarle su gloria, por amor a su alma, por quien murió. Y se van, muchos, se van uno por uno a la presencia de Dios. Los creyentes están con él, ya adelantándose, ¿verdad? Y yo conozco muchos. Ya después de 79 años sobre esta tierra, la gran parte de eso siendo un creyente, yo sé de muchos, yo conozco a muchos que ya están allí viendo su gloria. Y bueno, nos va a tocar a todos, pero hay otro acontecimiento, no solamente es la muerte que nos hace posible llegar allí, sino un arrebatamiento, en lo cual toda la iglesia que resta viva, puedan ir a estar con él, todos a la vez. Va a haber primero una resurrección. Y así los que viven cuando Cristo vuelve por los suyos y los que han muerto se resucitarán y los dos van a estar en su presencia. El arrebatamiento es el asunto más glorioso para la iglesia. Y allí entramos en la eternidad, en la gloria. Jesús demostrando su gloria, demostrando su amor aquí en estos versículos. Y lo demuestra al Padre en lo que hemos leído últimamente. Y demuestra este deseo. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje también hablar de entrar en este amor. El amor que el Padre ha tenido por el Hijo y el Hijo por el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad sin fin. Ha existido ese amor entre el Padre y el Hijo, y nosotros entramos gloriosamente en este amor. Lo dice aquí en capítulo 17, quizás lo debemos leer, ¿verdad? Versículo 20,
Me encanta, porque está hablando directamente a nosotros en versículo 20, porque dice que no está rogando solamente por los discípulos de aquel entonces. Y había muchos. Había más que 500, bueno, relativamente muchos, ¿verdad? Aunque era una minoría muy pequeña de la población. Pero había más que 500 creyentes. Y Jesús está orando por ellos, los que el Padre le había dado, no solamente los 12 discípulos, pero muchos más. 70 fueron enviados también, ¿verdad?, por Cristo a predicar delante de Él. Donde quiera que Él iba a llegar, ellos fueron primero. Así que ya son 82. Y hay muchos más que creen en Él y que han creído en Él. Pero está hablando, está orando primeramente por estos que habían creído en Él durante su vida. Pero en versículo 20 dice otra cosa. Dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Los en el futuro que han de creer en mí. Está orando por todos ellos. Si es que hemos llegado a creer, como dice aquí, por la palabra de ellos, por la palabra de los primeros discípulos, hemos creído nosotros. Por los cuatro evangelios hemos podido nosotros creer, ha podido ser anunciado el evangelio predicando de los cuatro evangelios escritos a una humanidad y nos llegó la palabra a nosotros y lo hemos creído y somos incluidos en el número de que él habla en versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Todos nosotros que somos creyentes lo hemos hecho, porque no hay otra forma de creer sino por medio de la palabra de Dios. El mensaje que Dios dejó por medio de Cristo y por sus apóstoles nos ha llegado de una forma u otra. Ha sido predicado. Gente han puesto el mensaje delante de nosotros. No sé si fuera personalmente, uno por uno, uno hablando personalmente con nosotros o en un mensaje en que un evangelista nos ha hablado, quizás en la calle, quizás en una campaña evangelística, pero nos ha llegado la palabra y estamos en él ya. Hemos creído por lo que nos ha dejado los apóstoles. Y nos estamos incluidos aquí en la oración intercesora de Cristo Jesús. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Aquí está la unidad entre el Padre y el Hijo. El Padre en el Hijo. Y yo en ti, Cristo en el Padre. Ahora, entramos en esta unidad, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ves? Uno en nosotros. Y mira, la gran meta del cristiano es estar en el Padre y en el Hijo.
Y si estamos en el Padre y en el Hijo, también estamos allí con todos los que han entrado en el Padre y el Hijo. Pero el gran anhelo es estar en el Padre y en el Hijo. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando estamos en esta posición en que nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros, el mundo cree que el Padre envió a Cristo por ver la divinidad en cuerpos humanos. Eso es lo que les hace creer. Luego sigue diciendo: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. ¿Ves la unidad? Esta unidad no puede funcionar si no estamos en el Padre y el Hijo. Hay muchos que están clamando por la unidad de la Iglesia, pero creo que debemos clamar primeramente por la unidad con el Padre y el Hijo. Estar en ellos. Que esa sea nuestra meta. Y siempre estar más profundamente metidos en la Trinidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, con el amor divino. Con el amor divino. Y ese es el amor que tiene que estar en nosotros. Pero vemos aquí que Cristo, con su amor, quiere que nosotros estamos en Él y su Padre. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no menciona aquí el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos pone en este lugar. Aún dice, ¿verdad? En 1 Corintios, que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo. Y este es el cuerpo de la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, Él siendo la cabeza. Es la manera de estar unidos. Entonces, en el siguiente versículo, es donde dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bien, es el amor de Dios con que nos ama aquí, con que Jesús se expresa al Padre. Su deseo. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como la Iglesia, ¿por qué no hemos ido al cielo de una vez? ¿Por qué es que tenemos una razón por qué estar aquí todavía en el mundo? Y la respuesta a esta pregunta es que tenemos, Cristo nos ha dado una comisión. Y esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, empezando con versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Pero Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que nos han sido reveladas y otras que no son reveladas. El Padre les ha puesto en su propio, en su sola potestad. Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la gran comisión que nos ha dado, no solamente aquí en Hechos, sino en Mateo, en Lucas, en Juan. También lo expresó en los evangelios, pues. Esta es la obra de la iglesia, anunciar el evangelio en todo el mundo, evangelizando mundialmente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora, no estamos muy seguros que sean seres humanos esos varones, porque los ángeles a veces vienen apareciendo como hombres con sus mensajes. Esto lo vemos por toda la Biblia. Así que no estamos seguros si estos varones son seres humanos o si son ángeles. Pero es posible que sean varones. Recuerda cuando Elías y Moisés aparecieron en el monte de Transfiguración y los discípulos lo vieron, ¿verdad? Así es que es posible que aún sean Elías y Moisés apareciendo aquí, porque ellos van a aparecer otra vez en el mundo. Podemos hablar de esto en el futuro, pero vamos a ver versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Quiero que nota que son galileos estos discípulos. Cristo ha obrado en todo su ministerio con galileos, sencillos galileos, gente despreciado por los judíos en Jerusalén y en Judea. Cristo hizo de ellos esa nueva creación. Lo hizo con galileos primeramente. Ya te digo, era la gente despreciada. Pablo habla de esos. No hay muchos fuertes, dijo Pablo, no hay muchos sabios, no hay gente especiales en cuanto de dones terrenales, sino gente común, gente que no tienen mucho que ofrecer, pero los toma Cristo y ¿qué hace? En versículo 8, recibiréis poder. Y este hizo a estos galileos una fuerza que el mundo no pudo detener. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tiene su billete de ida y vuelta y va a volver. Pues aquí Cristo les dio la gran comisión. Y entonces también les dio poder para cumplirlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les da la comisión, les da poder para poder cumplirla. Y finalmente se cumplirá, porque dice en Mateo 24, versículo 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se cumplirá esta obra por lo cual Cristo dejó a sus discípulos en la tierra. Se cumplirá. Pero la gran comisión también tiene que ver con discipular y enseñar. Ve a Mateo 28,
Vamos a Mateo, capítulo 28. Y vamos a ver que no solamente es evangelizar, hablar el evangelio, sino más, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Hay que discipular estos creyentes, estos nuevos creyentes, estos que hemos evangelizado. Por eso nosotros nos reunimos. Por eso tenemos que estar edificándonos unos a los otros. Porque la tarea no es solamente evangelizar, sino discipular. Estamos ocupados en esto también, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente palabra en versículo 20 es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, mira, la cosa es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero dice discipulando, haciendo discípulos, enseñándoles. Así que la gran comisión no solamente es evangelizar, sino discipular y enseñar todo lo que Cristo ha dejado para que la iglesia la cumple. Bien, ahora vamos adelante a ver algo en cuanto de lo que la Biblia dice de la resurrección. Y cuando estamos hablando de resurrección, estamos hablando del cuerpo. El alma y el espíritu humano nunca van a resucitar. Ellos han recibido vida ya. Y si el cuerpo muere, el alma y el espíritu humano siga existiendo en la presencia de Dios. La resurrección tiene que ver, en primer lugar, con el cuerpo. Y así es que vamos a ver cómo es esta resurrección. En 1 Corintios, vamos a capítulo 15. Capítulo 15 de 1 de Corintios es la enseñanza que Pablo ha dado sobre la resurrección. Primeramente hablando de la resurrección de Cristo, pero también habla de la resurrección de los muertos en Cristo. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, la resurrección de muertos es una doctrina ya bien establecida en la palabra de Dios. Siempre ha estado establecido en la palabra de Dios. Hay resurrección de los muertos y Cristo es el primero que resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No te preocupes en predicar si no crees que Cristo ha resucitado físicamente, corporalmente, y se apareció a más que 500 creyentes. Y esta es esencial. Es una doctrina que no podemos tener distintas, de que no podemos tener distintas opiniones. En eso tenemos que estar firme. Es una doctrina totalmente necesaria. Una doctrina esencial que cada creyente tiene que creer. Cristo resucitó. Y al empezar esta palabra, resucitar, ves que hay dos letras ante
esta palabra. R-E. ¿Lo ves? R-E. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Lo vemos en muchas diferentes palabras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir otra vez. Otra vez. Recreación es algo que cree que sea creado de nuevo. Revivir, ¿qué es? Vivir de nuevo. De nuevo es lo que quiere decir la palabra R-E. No está hablando de una, ¿cómo lo diría? De una otra forma. No está hablando de algo aparte, alguna vida que el creyente, que Dios da al creyente aparte de su propio cuerpo. No, es el mismo cuerpo que resucita. El cuerpo que pusimos en la tierra, que pusimos en el sepulcro, que pusimos en la tumba, es la que resucita. Así fue en el caso de Jesús. Fue el mismo Jesús que lo pusieron en la tumba. Ya la tumba vacía está, queriendo decir que este cuerpo salió y apareció a los apóstoles. No deje que nadie te engañe con eso, con esas cosas. Apareció el mismo Jesús a sus discípulos y ¿qué hace? Les muestra sus manos y sus pies. Tomás dice, a menos que ponga mis dedos en sus heridas, no voy a creer. Jesús aparece, le muestra las manos, su lado, y le manda poner sus dedos en ellos. Porque fue el mismo cuerpo de Jesús, ya resucitado, pero había una diferencia. Tenía ya más capacidades que antes. Esta es las primicias. Cristo es las primicias. Es lo que podemos ver como un ejemplo para que sepamos de nuestra propia resurrección. Va a ser igual de Jesús. El mismo cuerpo resucitado, pero con calidades más poderosos, más gloriosos, hecho perfecto. Cristo pudo entrar en la habitación donde estaban los discípulos, aunque las puertas estaban cerradas. Aquí vemos otros poderes que no fueron exhibidos antes en Cristo Jesús. Cristo resucitó y resucitó corporalmente. Es lo que plenamente hablan las Escrituras. Ahora, cuidado por los que tuerzan las Escrituras y intenten de alguna forma decir que no fue física. No, no, eso plenamente la Biblia lo enseña. Fue resucitado, fue visto, comió delante de ellos, demostrando que un espíritu no come, un cuerpo come, y demuestra las mismas marcas de los clavos que él sufrió en la cruz. Cristo resucitó corporalmente. Y así vamos a resucitar nosotros. Y somos hallados falsos testigos de Dios si decimos que Cristo no resucitó corporalmente. Porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Hay resurrección. Esta es doctrina cristiana y antes era doctrina
de los judíos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, fíjate el resultado. Por eso hay que creerlo. Dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay salvación si Cristo no resucitó. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo ya se acabaron. Ya se acabó. Con ellos no hay con qué consolarnos por los muertos de los seres queridos. Como Pablo dijo que sí, no lamentamos como el mundo lamenta la muerte de sus seres queridos, porque nosotros tenemos esperanza. Si en este vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Esta es la palabra importante ahora. Primicias. O sea, el primer ejemplo. Fruto para Dios del cuerpo humano. Primicias de los que durmieron es hecho. Hay que entender la palabra primicias. Primicias fueron lo que los judíos dieron de sus cosechas. Apenas cuando los primeros frutos se maduraron, lo ofrecieron a Dios. Lo llamaba primicias. Ahora está usando este término, Pablo, para decir que la resurrección de Cristo fue las primicias. ¿Las primicias de qué? De los muchos que van a seguir después. Esa primera parte, la madurez de la cosecha, demostrando que toda la cosecha era para Dios. Y como Cristo resucitó, eran primicias de las resurrecciones, la cosecha de cuerpos resucitados que Cristo, que Dios va a recibir, ha resucitado como primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dios resolverá el problema del pecado. ¿Eh? Porque entró una muerte, eso sí. Pero ya por Cristo entró la resurrección. La respuesta, el remedio para el muerto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. Todos los creyentes serán vivificados. Bien. Pero cada uno en su debido orden, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Hemos estudiado eso cuando hablamos del arrebatamiento, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan primero y entonces junto con los vivos van a recibir a Jesús en las nubes. Bien, hasta ahí. Esta es la enseñanza que nos da Pablo, una clara enseñanza sobre la resurrección. Bueno, si vamos por un poco de tiempo a 1 de Tesalonicenses 4 para verlo delante de nuestros ojos, lo que Pablo dice en cuanto de la resurrección y el arrebatamiento. Aquí Pablo habla de las dos cosas. Hemos hablado de la resurrección para demostrar que habrá una resurrección para todos los creyentes. Ahora habla del arrebatamiento
pero junto con una gran resurrección de toda la iglesia. Y dice que no quiere, escucha esto, Pablo no quiere que ignoréis acerca de los que duermen, los cuerpos que duerman en la tierra, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios con Jesús traerá a los que durmieron en él. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Los cuerpos? Que Cristo cuando baja de los cielos va a traer con él los muertos, los cuerpos muertos. Claro que no. Cristo va a traer las almas de los que durmieron en él. Va a traer con él los que están conscientes en su presencia en este momento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los cuerpos que durmieron, que están en la tumba. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y un trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se juntará los cuerpos con los que traen Jesús del cielo, que son las almas, los espíritus de estos muertos. Se juntará otra vez, y esta unión traerá la resurrección. Se compone totalmente el cuerpo en la presencia de Jesús. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes, para recibir el Señor en el aire. Y así estaremos los que habían muerto y los que viven. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No deja que el diablo, por un engaño, nos quita el aliento. Nos desalentamos, seamos desanimados por alguna doctrina falsa que él quiere dar a los cristianos para que no estén consolados. El diablo lo hará. Él hará todo lo que pueda para entristecer a los creyentes. Pero aquí tenemos delante de nosotros en 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos lo que no debemos ignorar, sino confiar y poner nuestra fe en estas cosas. Que cuando Cristo venga, vendrá con los espíritus que han muerto en él, que están en su presencia, ahora consciente, ellos vuelven con Jesús y el cuerpo vivifica, es vivificado y está otra vez completa la persona, alma, cuerpo y espíritu. Un gran acontecimiento que tomará lugar junto con el arrebatamiento. Esta es la verdad bíblica. Esa es la plena enseñanza de Pablo, que Dios nos lo usó para darnos estas enseñanzas. Gracias a él. Y bien, amigo mío, vamos confiando. Vamos alentados por la palabra de Dios, que no mienta. Vamos a seguir hablando de la resurrección. En el siguiente programa vamos a hablar de que desde un principio, desde el principio de la creación,
Cuando Adán pecó, el hombre empezaba a morir. Pero vemos que algunos de los primeros personajes en la Biblia, Job, creía en una resurrección. Y vamos a verlo en el siguiente programa. Hasta entonces.